para una organización como Metrópolis, que es una red de ciudades, no es evidente de hablar de gastronomía. Tenemos muchos problemas de movilidad en la ciudad, de alojamiento, de economía, de cambios climáticos. Muchas cosas que hacen que estamos todos juntos con una reflexión sobre el tema del futuro, de cómo organizar mejor la vida en nuestras ciudades. Pero de primera reflexión, no es evidente hablar de gastronomía, porque finalmente la gastronomía es lo que nos permite convivir con mucho gusto con los amigos. Es lo que nos permite finalmente bien vivir. Y esto es una cosa demasiado importante en la vida de los ciudadanos. Hoy día son 50% de la población mundial que viven en las ciudades, pero mañana, en 30, 40 años, vamos a conocer 80% de esta población mundial en las ciudades. Eso es un tema que nos preocupa mucho. Y desde este punto de vista, la gastronomía finalmente es un tema muy interesante porque nos permite mirar la ciudad de otra manera, pero de toda manera, porque la gastronomía finalmente es lo que lleva los alimentos en nuestro plato. Y me gustaría compartir con ustedes cómo llegan los alimentos en nuestro plato, cómo se transforman y cómo finalmente nos permiten tener todo el placer que conocemos en estos momentos de compartir una buena comida. Primero, quiero decir que conocemos ahora una crisis financiera mundial muy importante. Hemos visto que en la ocasión de esta crisis financiera, muchos niños no podían comer correctamente en la casa. No es gastronomía, es alimentación, pero el tema está muy cerca. Y hemos visto que, bueno, solo en la escuela había una posibilidad para estos niños de comer una vez al día. Hoy día en el mundo, 10% de la población mundial no puede acceder a una comida normal. Es un tema muy importante. Es un tema demasiado importante porque también en el futuro hay el crecimiento de la población mundial, pero este crecimiento se va a hacer y se va a acompañar con los cambios climáticos. Y vamos a conocer dificultades enormes para precisamente la alimentación de toda la población mundial. Y el tema de la gastronomía, de primer punto, nos permite tener una reflexión sobre la planificación estratégica de nuestras ciudades. Hoy día tenemos un crecimiento urbano fenomenal. Es como vamos a doblar la población urbana en el mundo. Pasamos de 3 billones de gente que viven hoy día en las ciudades hasta 6 billones en 30 años. Lo que significa que el desafío es construir más ciudades que la humanidad ha construido durante toda su historia. Esto va a ser una presión fenomenal sobre el medio ambiente. Vamos a necesitar recursos, madera, agua, cemento, arena, muchas cosas que debemos encontrar. ¿Y dónde? Cerca de las ciudades. Lo que significa que no solamente van a crecer las ciudades para que construimos inmuebles, casas, pero al mismo tiempo vamos a necesitar recursos naturales. Lo que hace que vamos a perder, o hay un riesgo que perdemos, mucha tierra arable. Esta tierra que nos permite alimentar a la población mundial. Hay una lucha entre varios temas de ocupación de la tierra. Y la planificación estratégica es el primer paso que nos permite mirar el crecimiento de la ciudad y ver cómo es más o menos interesante y inteligente a permitir el crecimiento urbano. Esto también nos lleva a una reflexión sobre el manejo de la tierra, porque la especulación financiera es un enemigo natural. Es el sistema en el cual vivimos y que es la verdad que hay una especulación muy, muy importante sobre el tema tierra. Hoy día, en algunos países donde la gente conoce dificultades para su alimentación, hay también
problemas nuevos, porque algunos países como China, como Corea del Sur, como Estados Unidos, como Canadá, pero otros países europeos, que compran millones de hectáreas únicamente para la alimentación de su propia población, no de la población que vive en estos países. Lo que hace que en estos países hay un déficit importante y que hay una migración muy importante de la gente que vivía en zona rural hasta las ciudades. Porque los países que compran las tierras también llegan con máquinas y no se necesitan tanta fuerza de trabajo. Esto es un problema también que debemos manejar y que debemos gestionar. Al apoyar a estos empresarios, obviamente lo que estamos haciendo también es promocionar la comida tradicional, pero hacer también que la gente se movilice dentro de la ciudad. Porque no sé si acá en Barcelona pasa, pero a veces es difícil para el ciudadano pasar de un lado a otro de la ciudad. Hay en nuestras comunas, son 16 comunas, como les dije anteriormente, pero digamos que es un poco inequitativo el territorio, y entonces hay unas, digamos, en pobreza extrema, hay unas más pobres, hay unas de clase media y otras como de clase alta. Pero muchas de las que están en las laderas de pobreza extrema y pobres, muchas veces viven, o la mayoría de las veces viven como en la montaña, en la ladera así de la montaña. Cuando uno va a visitarlos, dicen, ah, yo quisiera ir a Medellín, quisiera conocer Medellín, pero realmente viven en Medellín, pero nunca han bajado al centro de Medellín, no pasan de sus límites. Igual que, por ejemplo, el Poblado o a veces Laureles, que es como la parte alta, no conocen el centro. O, pues, no, es que ir al centro, de pronto nos roban en el centro, eso pues no podemos ir. Pero al, digamos, utilizar todos estos restaurantes que son de comida tradicional, lo que queremos es que digan, uy, qué rico comernos unas empanadas. No, señor, delicioso que usted se coma las empanadas, pero mire, usted vive acá en el Poblado, que es en la parte, digamos, sur de la ciudad, pero para usted comerse la mejor empanada que hay en Medellín, usted tiene que ir a San Joaquín, que es al occidente de la ciudad. Si usted no vaya, no comió la empanada, pues se quedó con las ganas. Entonces, es tratar de hacer que esta gente realmente conozca su ciudad, viva su ciudad y recomiende otra clase de comida, otra clase de restaurantes que no sean los de mesa con a manteles y con cubiertos, sino que también uno disfrute de la calle y disfrute de otras cosas. Entonces, estos son como los objetivos. Entonces, para eso conformamos una mesa gastronómica, donde se sentaron las universidades públicas, unas universidades públicas más las universidades privadas. Me detengo ahí porque realmente este modelo es único en Colombia y es la primera vez que hemos logrado sentar a universidades privadas con universidades públicas ad honorem. Están trabajando gratuitamente en el proyecto, están poniendo al servicio de la ciudad su conocimiento, sus personas y su trabajo. Porque, como verán ahora más adelante, no es una cosa teórica, sino que estas universidades también han tenido que salir a la calle, probar la comida para después traer los insumos y les va a mostrar en lo que vamos. Entonces se sentaron universidades privadas, universidades públicas, el SENA, que es un instituto público donde las personas de bajo nivel o de poder adquisitivo menor pueden acceder a estudiar tecnologías, entonces está también con nosotros, hay varios consultores, cocineros, reconocidos en la ciudad, y hay dos cocineros antropólogos que nos han ayudado como a fortalecer la parte pues como del fondo de nuestra comida y cuál es realmente esa tradición, esa historia. Y obviamente nosotros como sector público desde la Alcaldía de Medellín. La Alcaldía pues no solo está como despacho de la Primera Dama, sino que está
los consejeros, como se llaman acá, entonces el consejero de salud, consejero de desarrollo económico y consejero de educación, y toda la parte que viene, tiene que ver con turismo. Esta es una de nuestros restaurantes seleccionados. Como ven, es un chiringuito, está en la calle, no tiene mesas, no tiene sillas, pero por detrás si ven una cabeza ahí como con una camiseta amarilla, ese es donde uno se sienta y es un muro, simplemente un muro que hace parte de un antejardín del edificio que está contiguo. Estos jugos son deliciosos, valen 1,000 pesos, eso quiere decir que son más o menos 50 centavos de euro, o menos de 50 centavos de euro, y lo que le dan a uno es un litro, una jarra así más o menos de jugo, o sea que puedes tomarte un vaso, repetir y volver a repetir si deseas porque ya lo pagaste. Entonces, después de sentarnos en la mesa gastronómica, lo que hicimos fue dividir este proyecto en fases. La primera fase, lo que se quería era la identificación por cada una de las comunas de 5 establecimientos de comida tradicional. ¿Por qué 5? Porque creemos que es una cantidad manejable para empezar este piloto. La segunda es la parte de diagnóstico y capacitación, porque como les dije anteriormente, lo que queremos es cualificarlos para que vayan creciendo y vayan siendo unos establecimientos diferentes. Y la tercera ya es el desarrollo de unas líneas de comida tradicional, promoción de estas líneas, promoción de estos pequeños establecimientos de comida y obviamente que la gente se empodere, los conozca primero en la parte local, porque lo que queremos es que esto se vuelva turístico, obviamente, pero nosotros los ciudadanos somos los primeros que los tenemos que conocer, los primeros que tenemos que probarlos y los primeros que tenemos que recomendarlos. Dispone de una serie de activos en el ámbito alimentario que la configuran como un sector estratégico para la economía de la ciudad y para su proyección internacional. Además de la gastronomía, que actúa como sector tractor, entre otros, el turismo, el comercio o la restauración, multiplicando el efecto beneficioso que tiene para la ciudad. Algunos, y haré un relato de los activos distintos que tiene y son, por un lado, una industria agroalimentaria. El sector agroalimentario es el primer sector industrial de Cataluña, tiene más de 17.000 industrias registradas y supone cerca del 4% del Producto Interior Bruto. Representa actualmente prácticamente el 12% de las empresas alimentarias españolas y el 23% de los ingresos de explotación del sector a nivel estatal. Somos Cataluña, pero algunas cifras que nos permitan contrastar a nivel español pues no son de utilidad. Con una cifra, en 2012, de más de 86.000 millones de euros, que esto equivale al 17% del Producto Interior Bruto español. Por lo que se refiere a Barcelona, es una ciudad, como bien saben, estrechamente ligada a la industria agroalimentaria, con más de 10.000 personas y 370 empresas, cifra que representa prácticamente el 11% de las empresas catalanas en el sector y prácticamente el 16% de los asalariados. En el conjunto de España, la industria alimentaria cerró el año 2012 con unas ventas netas, como he dicho antes, de más de 86.000 millones de euros, situándose también como el primer sector industrial después del turismo y primer clúster agroalimentario de Europa. Barcelona ofrece una rica y variada oferta gastronómica, reflejo de su espíritu abierto y cosmopolita, donde tienen cabida las distintas cocinas étnicas del mundo, pero sin perder por ello las tradiciones culinarias más arraigadas de nuestro país. La gastronomía se ha convertido en un ingrediente muy especial del patrimonio cultural de Barcelona. Es indudable que la misma gastronomía, junto al clima, al arte, la cultura, ejerce el reclamo turístico para los más de 7 millones de turistas que recibimos al año.
También somos el símbolo de la dieta mediterránea. La ciudad es heredera de la dieta mediterránea y de una cultura gastronómica enraizada en su historia milenaria que le ha permitido disfrutar de una alimentación saludable y reconocida internacionalmente. El tema de la emigración rural a la ciudad. Ahí nosotros, los cocineros, tenemos una obligación importante. Y lo digo porque es que he hablado con varias gente rural de la Pallisía, de Cataluña y tal, y hay gente realmente enamorada de ser rural y del ámbito que está, ¿no? Y que su modus vivendi será en el producto X que haga y que lo pueda vender a Barcelona. Producto realmente que lo están haciendo con un entusiasmo y una rigurosidad y una ética impecable, ¿no? Lo que no podemos exigir a esta gente rural es que nos hagan un producto impecable, inmaculado, excepcional y apretemos el precio. Esta gente, si no se gana la vida, evidentemente que van a emigrar. Evidentemente. Entonces, yo creo que la obligación del cocinero es, de alguna manera, luchar por este producto para que no lo perdamos, para que lo tengamos en nuestros fogones y que, de alguna manera, pagar el justo precio. Y no deberíamos de entrar en el tema de el valor del producto, ¿no? La ciudad barata, Barcelona, en verso a lo que se propone, a la oferta que hay, ¿no? Yo pienso que tenemos un exceso, pero sí una demanda muy fuerte del colectivo humano de cocineros. Hay una gran... Yo recuerdo que en los años 60, cuando iba a bailar y tal, a mí nunca se me ocurría decir, si se acaba una chica a bailar, decirle que yo era cocinero, porque esto, iba a decir, este es un matado, este, fuera. Hoy en día, decir que eres cocinero es casi una carrera, es una cuestión de prestigio, ¿no? Entonces, el eslabón ha subido bastante, ¿no? Entonces, claro, hay una sobredosis, por decirlo de alguna manera, de cocineros. Cocineros chavales jóvenes con unas técnicas tremendas, con unas ganas tremendas y que su objetivo, evidentemente, es hacer su pequeño restaurante en la ciudad, evidentemente, que es donde ha crecido una feroz competencia. Y esto ha provocado que, de alguna manera, se estimule el cerebro a ver qué se puede proponer con los productos que se puedan tocar. Esto es fundamental para que puedas, a final de mes, liquidar los gastos que, evidentemente, regeneran un restaurante y que, de alguna manera, se han hecho empresarios. Pequeños empresarios, con la mentalidad de pequeños empresarios, saber cuál es su límite y que si de 14 o 15 o 16 o 10,90 están sacando un producto realmente asombroso. Esto dice mucho en favor, pues de Barcelona, evidentemente. A mí me gusta encontrar en Barcelona algunos paralelismos a otras ciudades o algunos ejemplos, o que Barcelona sea un modelo para comparar, por ejemplo, para comparar. Yo digo, y bueno, sí, ya sé que soy muy, muy pro de aquí, pero yo digo que es la ciudad líder, Barcelona es la ciudad líder en una simple ecuación: calidad y variedad de cocina y precio, que no es una mala ecuación, no es una mala ecuación. No estoy hablando ahora si es la ciudad de más estrellas Michelin, que no lo es, la ciudad donde tiene los restaurantes más innovadores del mundo, que no lo es. Estoy hablando de una ecuación que es casi una ecuación social: variedad y calidad dividida por precio. Las ciudades del primer mundo, las grandes ciudades del primer mundo,
Londres, New York, Chicago, París, son ciudades que son mucho más caras que Barcelona, mucho más caras que Barcelona. Y además tienen una oferta, luego lo explico un poco más, quizá incluso menos poliédrica, excepto naturalmente Londres, París y Nueva York, que también la tiene, son macro ciudades. Y luego hay que comparar que las ciudades del segundo mundo, por explicarlo de una forma fácil, son ciudades que son más exclusivas. Socialmente son ciudades que tienen niveles sociales menos mezclables o menos mezclados. Y radicalmente se colocan los restaurantes más de lujo con los restaurantes mucho más populares. Hay dos niveles, no hay término medio para el sector. No hay término medio. Es muy difícil encontrar en las ciudades del mundo, estoy pensando ahora en Yakarta, estoy pensando en Tokio, estoy pensando en muchas otras ciudades, ¿no? Son donde hay que comer, donde se puede comer, o hay restaurantes de mucho nivel, o hay restaurantes súper populares de muy poco nivel. Pero Barcelona tiene una... Barcelona, Madrid, también San Sebastián, a ver, no es solo exclusivo de Barcelona, es del área mediterránea, tiene esta capacidad de dar calidad y variedad a un precio récord. Cuestión de balón al suelo, ¿no? De lo que dicen cuando se empieza a jugar con pelotas bombeadas, en el fútbol no se controla nada, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, igual por método, igual porque estoy en una fundación que intenta estudiar cocina con rigor, con un poco de rigor científico, pues me gusta balón al suelo. ¿De qué estamos hablando? De gastronomía, de alimentación, exacto, ¿no? Que corra la pelota, pero que corra a ras de suelo, porque así la controlamos y así estamos. Y al final, saber de lo que estamos hablando, qué significa cocina, qué significa gastronomía, creo que es importante, como siempre, ¿no? Pero también cuando estamos hablando de ciudad, gastronomía, etc. Me he dedicado a veces, durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido mi obsesión, pues definir qué es cocina, definir qué es gastronomía, definir qué es una receta, definir qué es cocina tradicional, qué es la cocina catalana, qué es la cocina tradicional catalana, qué es la cocina típica, qué es todas estas cosas. Ahora se lo podría contar, pero rompería un hilo, perdóname, porque creo que teniendo a dos primeras espadas, como a tres, pero dos de gastronomía, como ellos, y que han dejado ir tantas cosas, pues me gustaría seguir por este camino. Y luego, como hace 5 o 6 años que tengo colgado en una revista online estas definiciones, pero muy súper, hiper, mega cortas, y que muchas veces utilizo en mis clases, etcétera, pues luego se las pongo mientras estamos hablando y así las tienen para lo que ustedes quieran. Quería decir una cosa, se lo he dicho antes a la primera dama, mientras estábamos tomando el agua panela. Claudia, lo que habéis hecho está muy bien y no es verdad que sea obvio, ni que sea fácil, ni que ya está hecho ni en la vieja Europa, ¿no? Aquí, cuando nos planteamos hace poco tiempo, no voy a hablar de un histórico, ¿no? Pero Carles dice, yo soy conservador. Bueno, que los dos habéis ido un poco de viejos, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Digo, no, es igual conservador, es igual... No es cierto. Visto desde fuera, lo digo en serio, ¿no? Visto desde fuera, Carles es un cocinero creativo, que últimamente tuvo una genial idea, que era innovadora en Cataluña. ¿Qué año fue cuando abriste la fonda? 2008, que fue innovadora. Hice un artículo sobre el tema, ¿no? La tradición es tendencia, me acuerdo que se llamaba el artículo que escribí sobre el tema. Porque este, porque le gusta, porque viene de donde viene, porque tiene unas raíces familiares muy importantes, también deslocalizadas del centro, aunque ahora esté de Barcelona, ¿no? En Horta, también este fenómeno que contabas tú, Miquel, pues quiso abrir un restaurante de cocina tradicional en Barcelona. Y eso, luego también lo hicieron otra gente, ¿no? Fermín, en ese momento era una cosa rara. ¿Por qué? Porque nosotros éramos famosos como creativos, etc. Incluso los que para nosotros que éramos tan creativos, digo, para todos, somos
nuestra pequeña comunidad, este país es muy pequeño, nos conocemos todos para lo bueno y para lo malo, y entonces somos todos amigos, ¿eh? Carles es amigo de Ferran, de Joan, de, etcétera, 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 muy amigos, ¿no? Y por tanto, como todos nos conocemos, igual para Ferran, la cocina de Carles era un poco, no era tan creativa, pero a la que te desplazas unos kilómetros, Carles en su restaurante estaba haciendo una cocina realmente de autor, ¿no? Lo digo porque nosotros no, somos malos analistas incluso de nuestra revolución gastronómica que se ha producido en este país en los últimos tiempos. De hecho, eso es lo que se viene a buscar, ¿eh? Sobre todo desde América, déjame decir, cuando voy a dar conferencias a América Latina o a explicar cosas, siempre me preguntan por lo mismo. ¿Qué tal va en el paraíso de la gastronomía molecular? Cataluña es el paraíso de la gastronomía molecular. Y yo, ¿qué les digo? Y por favor, denos una conferencia, porque sabemos que usted tiene una fundación que se dedica a investigar en gastronomía molecular. Y les digo, perdón, pero yo, que me he dedicado a eso, ¿no? Como Miquel, ¿tú conoces algún restaurante, uno, en Cataluña, que sea de gastronomía molecular? No. ¿No hay ninguno? No, no hay ninguno. ¿Los periodistas, los críticos gastronómicos hablan de gastronomía molecular? Nunca. No, nunca. Lo digo porque es una cosa curiosa, ¿eh? Y fuera todo el mundo nos pregunta sobre gastronomía molecular. Si quieren, es otro tema, es otro día, hablaremos que, por qué, ¿eh? Porque evidentemente tiene una causa. Luego hablará en lata Manel Casanovas, y cuando se plantearon, ¿eh? Nosotros asesoré, todos asesoramos y participamos, incluso hice el libro catálogo del año de la gastronomía, que se hizo en Barcelona y que ayudó mucho a que se evidenciase esta revolución gastronómica y que se pusiese más en valor. Lo primero que nos, la primera vez que nos reunimos con Turismo de Barcelona, recuerdo que me dijeron, oye, ¿tú qué harías? Queremos hacer un año dedicado a la gastronomía de Barcelona. ¿Tú qué harías? Yo le digo, aquí, y les dije, recuerdo, te van a llegar los japoneses pidiendo por Ferrana, diría, y tú les tienes que dar un porrón. Un porrón, no sé si sabéis lo que es, pero es un instrumento típico catalán, histórico catalán, para beber vino. Muy higiénico, por cierto, aunque para vinos muy complejos, seguramente nos diría un gastrónomo como Miquel, que no permite, seguro, ¿no? Evidentemente, pero bueno, que tiene su cosa, y que en su momento, desde el punto de vista de higiene alimentaria, todo su qué también. Bueno, pues la idea era, oye, nos van a venir, estamos en el mundo por la cocina creativa, pero nuestro gran reservorio, los insumos que siempre dicen al otro lado, es la cocina tradicional. Porque nosotros tenemos una historia de la cocina que es brutal. El turista es un descubridor de esto, un usuario. Él nos identifica mucho con este modelo, incluso un poco más de lo que nosotros nos pensamos. Desde fuera se ve Barcelona como un destino donde la cocina es una parte importante de las cosas que hacer. ¿Y qué tipo de cocina vienen a ver? Vienen a ver esto que hablábamos antes, una cocina muy marcadamente mediterránea, muy relacionada con la temporada, con productos locales y con una forma de realización tradicional. Sí que es verdad que con la suerte que tenemos de tener unos grandes chefs muy vanguardistas últimamente, ello nos ha llevado a tener fama mundial de, además, pues poder tener una línea vanguardista, vamos a llamarlo así, de esta cocina, pero siempre muy relacionada con las tradiciones, con el producto local, con el producto de temporada, con el producto próximo y redundando un poco lo que decíamos de una forma tradicional de hacerlo. En este caso podríamos decir, sobre todo desde la perspectiva turística, que vamos muy de la mano, vamos muy acorde lo que es la estrategia de la promoción turística de Barcelona con la oferta que se encuentra luego el visitante, que es lo que está promoviendo la industria, los restaurantes, los mercados. Vamos muy, muy de la mano porque continuamente estamos dialogando entre lo que es la demanda y la oferta. Sí es verdad que en los últimos años ha habido una reacción de una parte importante de esta oferta focalizando a la demanda turística. Pero esto parte de una realidad, parte de una realidad que existía en la ciudad. No es una cosa artificial, no se ha creado una nueva oferta para el visitante. Lo que sí que es verdad que ha crecido muchísimo este tipo de oferta, de cocina, vamos a llamarlo tradicional, cocina catalana en este caso, que en algunos casos está pensada en clave turística.
pero todos los proyectos son proyectos muy enraizados y muy reales de gente de Barcelona, de empresas, de empresarios de aquí, que un poco más allá de la oferta que tenían dirigida al ciudadano, están pensando ahora en clave de poder ofrecerlo a los visitantes. Entonces, las políticas de turismo de Barcelona en este caso y el camino que está siguiendo el empresario va muy de la mano y continuamente estamos dialogando. Evidentemente no podemos olvidar que el modelo que primero que me viene a la cabeza es Barcelona, porque en realidad es inseparable. La promoción del destino sin la gastronomía sería una promoción falsa, sería una promoción falta de una de sus patas importantes. Con lo cual, no es que sea una opción, sino que no hay otra opción que promocionar el destino juntamente con la gastronomía, porque es una parte importante de lo que para nosotros forma la imagen, no solo lo que queremos vender, sino la que se percibe desde fuera. Esto en nuestro caso es muy evidente, en otras ciudades no es tan evidente, pero sí que siempre es difícil de encontrar destinos donde la gastronomía no sea una parte, no voy a decir importante, pero sí una parte de las actividades que se van a realizar. Entonces, tanto en cuanto esta parte esté identificada con el destino, tenga alguna diferencia, tenga algún punto de singularidad, le va a dar valor a este destino. En el caso de Barcelona, como decía antes, no solo le da un valor, sino que le da sentido al destino. Cuando les preguntamos a los turistas cuál es la principal actividad que han hecho en la ciudad, en estos momentos nos están respondiendo salir a cenar. No nos están diciendo visita arquitectónica, no nos están diciendo otros ítems que nosotros teníamos o tenemos bastante claros que son los top 10 que se hacen en Barcelona, sino que lo primero que nos dicen es salir a cenar. Esto es una respuesta que reafirma bastante esto que comentábamos antes de que realmente la gastronomía es una parte importante de lo que la gente viene a hacer aquí. Bien, nosotros somos el Consorcio de Promoción Turística Costa del Maresme, que está formado por las 30 poblaciones de la comarca y por 6 entidades privadas. Por lo tanto, con esto ya marcamos, ya definimos un poco la relación entre el sector público y el sector privado, que para mí, en lo que hace a la promoción turística del territorio y en este caso en la promoción del turismo gastronómico, es básico, es importantísimo, ¿no? Por lo tanto, somos una comarca y creemos que tenemos, modestamente, que tenemos un modelo que no es de ciudad, que es de zona, es de territorio, y ahí pues hay una población que es la capital con 125.000 habitantes, 3 o 4 poblaciones con unos 25.000 habitantes y el resto de poblaciones pequeñas de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Pero se ha creado un trabajo en red, en charcha, que llaman en catalán, en red, en el sentido de colaborar todos a una, tanto con el sector público como con los productores, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues desde el consorcio organizamos, planificamos, fomentamos, potenciamos desde hace años la realidad gastronómica del territorio, ¿no? Básicamente nosotros ocupamos 10 de los 12 meses del año en hacer jornadas gastronómicas. Este es nuestro modelo, es un modelo integral, es un modelo amplio a lo largo del año. Respetamos las temporadas, es muy importante en cocina y en gastronomía respetar los productos de la tierra, los productos de proximidad, pero también respetar las temporadas en que es mejor precisamente comer ese producto, porque de hecho de guisantes podemos tener durante todo el año, seguramente importados o congelados, pero sin embargo los guisantes del Maresme en su época, que es en la primavera, desde mediados de febrero hasta mediados de mayo, son excelentes, ¿no? Este granito de arena en lo que en definitiva significa para nosotros esta experiencia de ver de qué forma un territorio puede promocionarse y buscarse lo que vulgarmente podríamos llamar buscarse la vida, ¿no? En la restauración esta es una frase muy utilizada, ¿no? ¿Cómo nos vamos a buscar la vida? Entonces, hago una pequeña descripción de lo que es Osona. Vic es la capital de esta comarca llamada Osona. Estamos más o menos en el centro de Cataluña. Tenemos una población de 150.000 habitantes aproximadamente y Vic tiene 40.000 habitantes
que es, como os digo, la capital. Gastronómicamente hablando, y esto que os decía, buscaron la vida, fuimos a parar en de que conocimos de que UNESCO tenía un programa de formación, digo, de creatividad, en el cual nosotros fuimos los que intentamos ver qué posibilidades tenía Osona para poder aspirar a esta candidatura, ¿no? Entonces, lo que veníamos buscando, si puedes pasarlo mal, era un label de, para poder ver este o poder buscar lo que nosotros pretendemos o pensamos que podemos pretender, poderlo poner a disposición de lo que es este label de prestigio, en el cual la singularidad de nuestro territorio en cuanto a gastronomía pudiéramos, pues, ofrecer o ponerlo a disposición, ¿no?